Los petroglifos de Huayquivilo son uno de los patrimonios más valiosos en cuanto a vestigios de pueblos originarios en la provincia de Linares. Sus rasgos e interpretación formaron parte de la charla de José Retamal, médico quien ha realizado una extensa investigación sobre ellos y una campaña para su conservación. Tenemos que aprender también de quiénes lo hicieron, quiénes fueron nuestros antepasados. Tenemos que dar a conocerlo esto porque hay que protegerlo por un lado. Hoy en día supe que Huayquivilo ya como central hidroeléctrica y como embalse no va. Colbún S.A. dio la orden de no más, se retiran todos los campamentos, toda la prospección que se hizo. Así que se aleja el campamento Huayquivilo. Plasmados en la roca de la zona precordillerana del Melado, en Colbún, son un misterio a resolver. Interesante, son puntos muy importantes en realidad por todos los recursos naturales que tiene la cordillera Linares y que es un tema para preservar para las futuras generaciones. Muy buena y lo felicito a él como a la municipalidad, o sea, a la biblioteca municipal, y lo insto a seguir mostrándonos cosas nuevas y que no son nuevas en el fondo, pero nos ayuda a engrandecer nuestros conocimientos. Me llama la atención la nula presencia de estudiantes y directores de colegio. ¿Usted lo dice? Nula. Nula. Si estos conocimientos no son traspasados a los procesos educativos, estamos remando contra la corriente. La exposición está enmarcada en las actividades de los 49 años de la Biblioteca Público Municipal Manuel Francisco Mesa Seco de Linares. Aceptó venir a compartir estas diapositivas que son de más de 25 años de que está viajando por allá arriba en la cordillera nuestra y que está tomando tanta novedad ahora en el tiempo a raíz de esta destrabar el asunto de los chibuenos. Pero no tenía ninguna intencionalidad, sino que simplemente él se dirigió a la celebración de nuestros 49 años. El recinto de cultura espera mantener abiertas sus puertas también para este tipo de diálogos sobre patrimonio cultural de Maule Sur.